cadena, cuando estamos ya dentro, según las imágenes del Coliseo del Pueblo de Cali, luego de que la televisión colombiana nos ha paseado literalmente en vistas aéreas de las diferentes ciudades que han sido sedes de este noveno campeonato del mundo de baloncesto masculino, Mundo Básquet 82, que se ha celebrado en las localidades de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y Cali. La fase previa se disputó en Bogotá, donde le tocó jugar a España, Bucaramanga y Medellín, mientras que en Cúcuta se disputó la fase de consolación del puesto octavo al 13, y en Cali la fase final del puesto primero al séptimo. Hay que decir que en esta fase final, luego de disputados los partidos al día de ayer, quedó en primer lugar clasificado el equipo de los Estados Unidos con 11 puntos, merced a su sensacional victoria frente a la Unión Soviética por 99-93. La Unión Soviética fueron segundos, por lo tanto, son los dos protagonistas de esta final en la que se van a disputar el título de campeón del mundo. Los que han seguido la transmisión del baloncesto por la primera cadena habrán podido presenciar el partido por el tercer y cuarto puesto que enfrentó a España y a Yugoslavia, con triunfo final de la selección yugoslava por 119-117, dos puntos de diferencia, en un final de los que hacen época, no apto para cardíacos y que pone al público de pie. En los últimos segundos, España pudo incluso dar la sorpresa, luego de ir en desventaja durante todo el encuentro, e incluso en la primera parte, tener una diferencia en contra de 21 puntos, pudo, decíamos, intentar la hombrada y vencer a los yugoslavos, quizá en extremis, en el último segundo, pero la, digamos, nefasta actuación del árbitro principal, el norteamericano Manuel Reynoso, se da la circunstancia que es un árbitro norteamericano con nombre y apellidos españoles, privó a España de lo que podía haber sido la gran sorpresa en los últimos segundos. Quizás se vieron sorprendidos los yugoslavos por el pressing de Antonio Díaz Miguel en la pista, ayudados también un poco por el cansancio de sus hombres más veteranos. Decíamos en la transmisión de la primera cadena que un periódico hoy había calificado al conjunto yugoslavo como un equipo de viejitos, como dicen aquí, porque sus hombres claves ya han pasado de los 25 años y algunos, como Drazen Dalipajic, están en los 31. Sin embargo, aguantaron bien los yugoslavos a pesar del inmenso calor que hace en el Coliseo del Pueblo en esta última jornada del noveno campeonato del mundo. Unos 38 grados hará en la pista aproximadamente, lo mismo que hace en nuestras cabinas de transmisión, algunas de las cuales son bastante incómodas, sobre todo porque el público se pone de pie delante de ellos y no te deja ver absolutamente nada. Pero en fin, ha habido muchos problemas en cuanto a los medios de comunicación, sobre todo en los audiovisuales. Todo hay que decirlo, la televisión española ha luchado incesantemente para llevar imágenes en directo a España, y si no ha podido ser antes de la fase final es porque la organización técnica, digámoslo así, de aquí en Colombia, junto con los señores que tienen los derechos y los señores que patrocinan una cosa y la otra y etcétera, etcétera, es auténticamente desesperante. Pero tanto Televisión Española como Radio Nacional de España han estado presentes en este campeonato del mundo, y a pesar de los inconvenientes que hemos tenido los dos medios, hemos podido salir adelante y llevarles a ustedes por lo menos los partidos de España en la fase final, el tercer y cuarto puesto que han disputado frente a los yugoslavos.
norteamericanos y soviéticos. De la confrontación anterior se ha hablado mucho, de la confrontación anterior de estos dos conjuntos, y la verdad que viendo el partido, un partido que los norteamericanos lo bordaron, un espectáculo sensacional dieron los, sobre todo los negritos norteamericanos, que son mayoría en el conjunto que dirige Robert Weltrich, hicieron las delicias del público. Pero flotaba en el ambiente la posible decisión de Alexander Gomelsky, el técnico soviético, de entregar el partido al final, sin mucha diferencia, para no encontrarse con los yugoslavos en el último encuentro. Y efectivamente, después del partido que han hecho los yugoslavos hoy frente a España, a pesar de que se vieron sorprendidos al final, tenía razón el señor Alexander Gomelsky en no querer tener como rival con el título en juego a los yugoslavos, y sí a los norteamericanos. Quizá si el calendario hubiera sido al revés de lo que fue, y los Estados Unidos se hubieran enfrentado antes a la Unión Soviética que lo hiciera España, esa maniobra podía haber sido con nuestro país. Y a lo mejor hoy nos veríamos en la final frente a la Unión Soviética, porque los soviéticos, lógicamente, en una final prefieren a España y no a Yugoslavia. Pero, en fin, estos son los tejemanejes de estos deportes que van tomando cada día más importancia y que son un auténtico espectáculo como es el baloncesto. También hay que hacer referencia a la gran noticia surgida en el día de ayer, que ya conocen todos los aficionados españoles, de que España será la próxima sede del Campeonato Mundial 1986. La FIBA, luego de retirada la candidatura de la Unión Soviética y la no presentación de la candidatura norteamericana, designó a España como sede para 1986. Todos los españoles presentes aquí en Cali, que hemos vibrado con el equipo español por haber conseguido este, la mejor colocación internacional de toda su historia. Desde los dirigentes de la Federación Española, de don Jaime López Zamora en representación del Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera, todos los periodistas, enviados especiales, la verdad es que podemos atesorar perfectamente el mérito inmenso de la selección que dirige Antonio Díaz Miguel al conseguir el cuarto puesto en un mundial comparable a aquel subcampeonato de Europa de 1973 en Barcelona. Sin olvidar, lógicamente, el cuarto puesto de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, pero aquí siempre hay un pero que será como, digamos, una especie de mancha. Es que allí faltaban los Estados Unidos, y saben ustedes que los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos mandan equipos muy, muy fuertes. Fueron campeones olímpicos en 1972 en Múnich, y fueron finalistas en Múnich en la famosa aquella canasta de Alexander Belov, soviético, que le dio el título a los soviéticos cuando ya el reloj había pasado el tiempo y ganaban los norteamericanos, y el desaparecido William Jones hizo correr el reloj un segundo hacia atrás porque decían que faltaba un segundo, y le valió a la Unión Soviética el título olímpico. Los Estados Unidos fueron campeones en Montreal frente a Yugoslavia, y en México también fueron campeones, también frente a Yugoslavia. Ya están en pista ambos conjuntos, se inicia el encuentro. Estados Unidos totalmente de blanco, la Unión Soviética camiseta roja, pantalón azul. Están jugando por los soviéticos Mishkin, número 12, el 13 Lobaisha, el gigantón Tachenko, 2 metros 20, que es el que va a encestar los primeros dos puntos del partido. Además está el número 10, Walter. Y el número 8, Lopato. Por parte norteamericana, atención a este hombre, Jim Thomas, que es un gran jugador. El número 13,
es el base titular del conjunto norteamericano. Se produce la primera falta personal, en este caso de Mishkin. Juegan el 13, Jim Thomas, el 11, una auténtica ardilla, Glenn Rivers. El número 4, Tony Carr, que es el que tiró ahora. El número 5, Jeff Turner, por parte norteamericana. Y el número 15, Wiggins. Luego la última canasta soviética, en este caso de... Lobaisa, a la que contestó Rivers. Ganan los soviéticos 4-2. Defensa individual en el conjunto norteamericano. Los árbitros son los señores Mainini de Francia y Paredes de Perú. Personal del número 13, Lobaisa. Llamamos atención sobre este jugador, Jerry Thomas, y sobre el número 11, Glenn Rivers, porque son dos auténticos espectáculos, por lo menos lo que han hecho frente a los soviéticos en el partido anterior. Fue, la verdad, para recordar. El cese de Jeff Turner, número 5, empate a 4 en el marcador. Lo que hay que recordar, sí, que España venció a este equipo de los Estados Unidos en Bogotá, en la fase previa, dando la gran sorpresa del campeonato e iniciando así lo que fue la culminación con el cuarto puesto del equipo español. Por 10 puntos venció España entonces, 109-99. Ataca la Unión Soviética, el que lanzó y encestó ha sido Lobaisa. Ha valido la canasta y personal del número 13, del propio Lobaisa, en ataque. Segunda. Rivers con Jerry Thomas. Este es Tony Carr. 2 puntos para Tony Carr. Empate a 6. Ha intentado robar Wiggins el balón a Mishkin, es el que saca el fondo de la imagen. Han cambiado zona los norteamericanos. Cambian continuamente de sistema defensivo durante el partido según las indicaciones que le hace Robert Walbridge, el entrenador, desde el banco. Ha habido personal de Rivers, la primera falta personal. Y lanzamientos para Lopato. La fase de consolación en Cúcuta fue ganada por Brasil, que se ha clasificado octavo, noveno Panamá, décimo Checoslovaquia, undécimo Uruguay, 12 China Popular y 13 y último Costa de Marfil. Un tiro más para Lopato. El público con los norteamericanos, porque juegan en contra de los soviéticos, porque si no estarían también en contra de ellos. Saca Estados Unidos. Es Glenn Rivers con Jerry Thomas. De Glenn Rivers. Llega en estos momentos a la cabina de televisión española Antonio Díaz Miguel, el seleccionador español, al cual le damos la enhorabuena por este cuarto puesto y estos segundos finales. Antonio, ¿qué pasó en estos segundos finales con el árbitro norteamericano? Bueno, en los 10 últimos segundos nos ha quitado el partido, pero claramente, porque Costa metió una canasta limpísima, le hicieron falta y entonces quitó la falta, pero la canasta no la dio. Y a continuación, a los 3 segundos, Sibilio hace igual, le hacen falta y no se la da tampoco.
O sea que el partido nosotros lo teníamos súper ganado. Lo que pasa es que no se lo creían siquiera ellos. La verdad que fue una auténtica sorpresa. Yo creo que los yugoslavos, si se la dedica a la cabeza, se vieron sorprendidos por ese pressing que pusiste en los últimos segundos. En realidad, en todo el segundo tiempo jugaste al pressing y dio el resultado que tú esperabas. El único problema es que no se puede vivir de recuerdos, ¿verdad? Y el baloncesto actual es de otra manera. Hay que, si se pierde, hay que presionar y hasta el final. Pero hay que saber hacerlo, ¿eh? Para hacer eso hay que entrenar durante mucho tiempo. Y hoy se ha visto que hemos bajado 9 puntos en 10 segundos. Y vamos, hemos bajado más porque en realidad nosotros hemos metido 11 puntos. Nos han contado 9, pero hemos metido 11. Bien, pero ahí está ese cuarto puesto sensacional de España. Mientras aquí en la final, en Estados Unidos y la Unión Soviética están empatados a 10 puntos. Cuando va a sacar de banda el conjunto norteamericano, Jerry Thomas. El espectacular Jerry Thomas. Nos indica Antonio que es Jimmy Thomas. Y sigue el empate, en este caso a 12 después de las últimas dos canastas. Ahí está Thomas. Y Alexander Gomelsky dando órdenes a sus pupilos. ¿Qué espera de este partido, Antonio Díaz Miguel? Yo creo que el favorito es Estados Unidos, pero es Rusia, pero yo creo que va a ganar Estados Unidos. Vamos a ver si es verdad, está atacando Walter. Gracias, Antonio Díaz Miguel, y enhorabuena por ese cuarto puesto. Mientras ha encestado el número 13, Lobaisha. En el marcador 14-12 para la Unión Soviética, luego de la última canasta de Lobaisha. Jimmy Thomas con el balón, no ha habido cambios hasta el momento. Tony Carr, el rebote para el propio Tarr, tapón de Tachenko, nuevamente Carr, es un luchador increíble. Tony Carr bajo la canasta contraria, juega el número 8, Lopatov, se ha quedado en el suelo Tony Carr, y los árbitros paran el juego para que sea atendido el número 4 norteamericano Tony Carr. Ahí está la acción repetida, como lucha Carr con Tachenko y con Mishkin, y debe haber recibido un golpe en el momento que caía un codazo de Tachenko. Ya está recuperado Tony Carr, pero va a ser sustituido, parece ser que por Earl Jones, el número 6. ...2 metros 8... tiene Earl Jones, y 2 metros 5... sustituido Tony Carr. 16-12 en el marcador para la Unión Soviética. Juega Thomas. Ha habido personal. Se lleva las manos a la cabeza como él, si se ríe. El número 11 de Tachenko en la primera. Está lanzando Wiggins, el número 15. Y ahora presiona en toda la pista el conjunto norteamericano, según ha indicado el señor Robert Walrich, entrenador del equipo de Estados Unidos. Cortó Thomas. El pase a Lopatov, que recupera ahora. Lanzamiento y enceste de Walter. Juega Rivers con Jones. Balón para Thomas. Arrebató muy bien el balón Walter. Se va con algunas ventajas. Y ahí están los 2 puntos para la Unión Soviética.
y además personal del número 13, Jim Thomas, segunda personal de Thomas, y lanzamiento de Walter. ...21-14 se destaca en el marcador la Unión Soviética. Thomas con Rivers, este con Jones. Vuelve a Rivers. Defensa zonal en el conjunto de la Unión Soviética cuando ha estado Rivers. 21-16. Muy bien jugaron ahí Valtes y Lopatov. Zona de 3 segundos. Han metido Mitchins debajo de la canasta norteamericana. Y cambio en el conjunto de los Estados Unidos. Vuelve el número 4, Tony Carr. Y se marcha el número 6, Earl Jones. Recuperado totalmente de la acción anterior, luchando bajo el tablero soviético. Wiggins no consiguió palmear Turner. Contraataca rápidamente la Unión Soviética con Lopatov. Es empujado claramente por Turner. Vamos a ver la repetición de la jugada. El contraataque rápido, como se mete Lopatov, como viene Turner por detrás y le mete prácticamente los dos codos en los riñones. Segunda falta personal del número 5 norteamericano, Jeff Turner. Y lanzamientos para el número 8, Andrei Lopatov. 2 metros 7. ...22-16, quedan 13 minutos 43 segundos de juego efectivo para el descanso todavía. Un tiro más para Lopatov. Dos en este, 23-16. Juega Thomas. Defensa mixta en el conjunto soviético con Tachenko clavado ahí como un poste. Mishkin jugando con Lobaisa. Vuelve a Mishkin el balón. Le sale Wiggins. Recupera Turner para los Estados Unidos. Thomas. Qué bien se metió Thomas. Empiezan a ver espectáculos norteamericanos. ...23-18... Ha habido falta personal de Tony Carr, según los árbitros, señores Mainini, que está en imagen, de Francia, y Paredes, de Perú. Primera falta personal de Tony Carr, el número 4 norteamericano. Cambios en el conjunto de la Unión Soviética. Se marcha. Este es el que entró, Eremin, el número 4, y ha sustituido a Lobaisa. Lopatov. ...25-18... 7 puntos de ventaja para la Unión Soviética. Juega Rivers con Wiggins. Thomas. Balón para Tony Carr a la media vuelta. El rebote para Turner. Deja sobre Wiggins. Nuevamente Glenn Rivers. Le sacan el balón por detrás. Contraataque rápido de Walter. Eremin con Mishkin. Eremin dio a Walter. Walter a Mishkin, que es el que ha encestado. 27-18. Rapidísimo el contraataque de la Unión Soviética, sorprendiendo a los norteamericanos. Tony Carr. Otro corte. Eremin, a Mishkin, ya está en el ataque. Esta vez le falló el pase a Lopatov. Sacan los norteamericanos largo para Glenn Rivers. El número 11 ha fallado en la canasta Glenn Rivers. Y ya se van al contraataque, 3 contra 1 los soviéticos. Eremin, Mishkin, el rebote para Turner. Contraataca Thomas.
Se suceden los contraataques hacia una y otra canasta. Pero no hay puntos. Tony Carr. Sacó Tachenko. Eremín completa. Lopató. Preciosa la jugada con Valter encestando en última instancia. Y tiempo solicitado rápidamente por Robert Weldrich, entrenador del conjunto norteamericano, porque la Unión Soviética está poniendo puntos de diferencia en el marcador, 29-18. ¿Qué diferencia de juego? Del partido anterior, cuando Alexander Gomelsky, ahí está la última canasta de Lopatov, vamos, la última jugada de Lopatov con Walter. Decíamos que en el primer partido, más de la mitad del primer tiempo lo hizo Alexander Gomelsky con los suplentes. Sacó a jugadores como Enden, como Sabonis, como Derugin. Sentó prácticamente a Tachenko durante todo el partido y sacó a Pelosten y luego sacó a Tachenko al final. Pero al ver que los suplentes se iban también en el marcador, hizo el cambio. Sacó a los titulares que sabían controlar mejor el partido. Y ahí que la posibilidad de una entrega de partido la viéramos prácticamente todos. Menos el público, porque el público se divirtió con los norteamericanos. En este caso han empezado Thomas. 29-20. Tachenko. Alexander Gomelsky, cuando tiene que sacar puntos en el marcador, manda a Tachenko al ataque. Si no, lo deja ahí debajo a frenar los ataques contrarios. Thomas. Muy bien marcado los norteamericanos. Tony Carr con Wiggins. Es Thomas. Pinones el que ha salido en el conjunto norteamericano. El número 9. John Pinone, 2 metros 10. De ascendencia italiana. Ahí está Mishkins, uno de los jugadores más completos de Europa. Y este es el entrenador Robert Weldrich, de los norteamericanos. 29-20, 10 minutos, 19 segundos. Cambia en el conjunto soviético, vuelve Lopaisha, el número 13, y se sienta Mishkins, el número 2. Esa misión. Ahí está Lobaisha. Defensa en zona del conjunto norteamericano. Personal de Pinone. El número 9 norteamericano. Primera personal de Pinone. Este de Lobaisha, dominando bajo el tablero los soviéticos. 31-20. Ahí está Pinone. Entregó muy mal y Eremín se va tranquilamente, con todas las ventajas, para marcar su primera canasta. Es el auténtico director de juego en la pista, el número 4 soviético. Mientras que Rivers ha encestado ahora para los norteamericanos. 33-22, 11 puntos de ventaja para el conjunto norteamericano. Perdón, los soviéticos. Personal en ataque de Eremín, clarísimo. Es la primera falta personal y tiempo solicitado por Alexander Gomelsky. Cuando vamos a ver repetida en acción la falta personal, como carga con el hombre sobre Rivers. El número 4 soviético, Eremín. En el marcador 33-20.
22. Ventaja de 11 puntos de la Unión Soviética cuando quedan 9 minutos 20 segundos de juego efectivo para el descanso. Final del noveno campeonato del mundo de baloncesto masculino desde el Coliseo del Pueblo de Cali. Final de Mundo Básquet 82 de Colombia. Lleno total en el Coliseo del Pueblo, unos 30.000 espectadores aproximadamente que han venido a ver esta doble jornada con el tercer y cuarto puesto que le ganó Yugoslavia a España por una sola canasta, 119-117, y esta final entre norteamericanos y soviéticos. Juega Walter Lopatov. En cese de Lopatov. 35-22, quedan 9 minutos. Juega Thomas con Pinone. El pase a Wiggins lo cortó Tachenko. ...35-22 el marcador favorable a los soviéticos. Pinone es el que lanza, recoge el rebote el propio Pinone y consigue su primera canasta. 35-24... ...35-24 para la Unión Soviética. Lobaisha con Eremin. Walter Eremin tocó Jimmy Thomas el balón, sacan los soviéticos. El rebote para Thomas, luego del lanzamiento de Walter sin fruto. Y se metió el propio Thomas. Con personal en ataque del propio negrito norteamericano. Ha valido la canasta. Y tercera personal del número 13 norteamericano. Cambios en ambos conjuntos. Vuelve Mishkins en la Unión Soviética y se marcha Lopatov. Va a entrar el número 12 norteamericano Sandball y se marcha Jim Thomas, aplaudido por el público. Es un hombre que ha dado espectáculo en todos los partidos que ha intervenido y el público se lo agradece. Él y el número 11 Glenn Rivers han sido un auténtico espectáculo. Lo que ocurre es que frente a la Unión Soviética hoy están bastante apagados, más que apagados, están muy bien marcados por los hombres de Alexander Gomelsky. Ahí está Mishkin, recuperó Pinone para los Estados Unidos, 35-26. Sandball con Pinone abriendo, queriendo abrir, pero muy bien los soviéticos, perfecta la jugada, en última instancia Lopatov, le sobró un pase a los dos jugadores soviéticos, a Eremin y a Lopatov, que llevaban el balón, y Eremin no pudo controlarlo. Hubiera sido una canasta sensacional. ...7 minutos 40 segundos de juego efectivo para el descanso. Gana la Unión Soviética 35-26... Tony Carr, personal en ataque del número 15... Wiggin ...de los Estados Unidos. Primera falta personal de Wiggin. Parte ahora de Lobaisha, el número 13. Un solo enceste. 36-26, 10 puntos de ventaja para el conjunto soviético. Juega Sandball. Es uno de los más bajitos, 1.87 m. John Salvo. Canasta muy aplaudida.
la última norteamericana, 36-28. Jeremín Mishkin, personal de Tónica, el número 4. Y sigue el movimiento de banco en el conjunto soviético. Vuelve Lopatov y se sienta Walter. Mientras que Tony Carr ha cometido su segunda falta personal. Y va a lanzar Mishkin. Hace dos temporadas fue considerado el mejor jugador de Europa. Anatoly Mishkin de 2.5 metros. 38-28, se mantienen los 10 de diferencia a favor de la Unión Soviética. Pinone con Wiggin. Sandball. Tony Carr. Se metió muy bien Tony Carr. Estaba jugando fuera de la zona de tiros libres, fuera de la bombilla, para evitar los 3 segundos, pero se mete muy bien Tony Carr, tiene una especial característica en entrar a canasta bajo la defensa contraria. Ha habido personal en ataque de Mishkin. Es la segunda del número 12 soviético. Y Alexander Gomelsky parece que va a sentar a Tachenko, porque ahí está Belosteni, el número 4, el número 14. No puede hacer el cambio todavía, va jugando Sandball. Hacia Tony Carr, quiso meter el balón para Glenn Rivers. Lo perdieron los norteamericanos y se va a producir el cambio, gigante por gigante. Se van los 2.20 metros de Tachenko al banquillo. E ingresan los 2.14 de Belosteni. Con el número 14. El que juega es Jeremín, sigue la defensa individual en el conjunto norteamericano. La persona ha sido de Wiggin, el número 15. Segunda del norteamericano. Estados Unidos pierde por una ventaja de 8 puntos. 38-30, quedan 5 minutos y medio. Hay cambio en el conjunto norteamericano, se marcha Wiggins e ingresa el número 10, Reynolds, por primera vez en el partido. Fred Reynolds, 1.97 m. Está lanzando Mishkin. Un solo en ceste. Se han fallado. Los soviéticos han fallado 3 tiros libres. Por uno de los norteamericanos. Sandball, el número 12. Balón para Pinone, mete muy bien para Reynolds. Primera canasta de Reynolds. ...39-32... a corta distancia los Estados Unidos. Ya está Walter. Se ha sustituido a Lopaisa. Cambio en el conjunto norteamericano. Ha habido una personal anteriormente de Lopatov, la primera personal de Lopatov, en este caso en ataque. Y John Pinone se ha ido al banquillo, sustituido por el negrito, el espigado negrito Earl Jones, el número 6. Mientras el que lanza es Tony Carr, el número 4. ...39-33... se va Mishkin. Jeremín con Walter, vuelve a Jeremín. Mishkin, Belosteni. Personal de Tony Carr, que
el encargado de marcar a Velocén y bajado la canasta norteamericana. Tercera falta personal del número 4 norteamericano. Tiros libres para Alexander Velosteni. 23 años, 2 metros 15, 2 metros 14. ...41-33... ventaja de los soviéticos. Jeremín cortó, vale la canasta de Walter. Personal de Sandball. Primera falta personal del número 12 norteamericano. Ha valido la canasta de Palter si tiene un tiro en el número 10 soviético. Sacan los norteamericanos, los rusos habían entrado antes de tiempo a la zona de tiros libres. 43-33, 10 puntos de diferencia. Los minutos que quedan son 4. Y la primera canasta de Sumbol, del número 12 norteamericano. Juega Eremin, ahora presiona más el conjunto que dirige Robert Walwich. Pero mueven muy bien el balón los soviéticos, dirigidos perfectamente por el hombre que tiene el balón ahora, por Eremin. Todos los balones pasan por Eremin en todas las jugadas. Rebote para Reynolds, el que ataca es Glenn Rivers. Pasos, pasos de Rivers. Sacó Lopatov sobre Eremin, quedan 4 minutos. 43-35 para la Unión Soviética. Ataca Walter. El rebote para Pinone, que vuelve a entrar en el equipo norteamericano. Y ahora la personal ha sido de Velosteni en ataque. La primera personal de Velosteni. Tiros libres para John Pinone. Velosteni se va a ir al banco porque está preparado otra vez Sachenko. Ahí está Pinone, que falló el primero. ...43-36... presionan los norteamericanos. Doble cambio en la Unión Soviética. Entra Sachenko, se va Velosteni, entra Lobaisha y se va Eremin. El 13 y el 11 por el 4 y el 14. Sumbol recuperó para los Estados Unidos. De canasta a canasta. 43-38. 3 minutos 29 segundos. Lopato, no lo vais, pisó la línea. El público anima a los norteamericanos. Y Alexander Domeski corta el posible avance, pidiendo tiempo muerto, ya que quedan solamente 3 minutos 20 segundos. Vamos a ver si introduce algún cambio mientras vemos la acción anterior. Como Lopatov, al pasar el balón, había pisado la línea. Y el marcador señala 43-38. Partido final del noveno campeonato del mundo de baloncesto masculino desde el Coliseo del Pueblo de Cali, desde donde transmite Televisión Española a través de su segunda cadena.
España ha quedado cuarto clasificado al perder con Yugoslavia por 2 puntos en el partido donde se disputaban la medalla de bronce, 119-117. Partido que pudo ganar España en los últimos segundos y que, como oyeron ustedes las declaraciones del técnico Antonio Díaz Miguel, prácticamente se lo pirró el árbitro norteamericano Manuel Reynoso. Tiro Reynoso, completa River y Jones, no vale la canasta, ha habido personal antes del número 13, Lobaisha. Es la cuarta de Lobaisha. Cuarta personal del número 13. Es un buen elemento. Está lanzando Glenn Rivers. Se acercan los norteamericanos en el marcador. 43-40, 3 puntos de ventaja para la Unión Soviética. Cortó Reynolds. Claro. Campo atrás, ha señalado el árbitro francés, señor Maimini. Había tocado un jugador norteamericano el balón cuando iba hacia campo de ellos. Hacia campo propio cuando recogió Reynolds. Lo pató. Personal de Earl Jones, el número 6 de los Estados Unidos. Primera personal de Earl Jones. Y los lanzamientos para el número 8 soviético, Lopatov. Andrei Lopatov tiene 27 años y 2 metros 7. ...44-40... 4 puntos de diferencia a favor de la Unión Soviética. 2 minutos 45 segundos... en césped de Sandbol. Son peligrosos los norteamericanos cuando reaccionan de esta manera. Así le ganaron a los yugoslavos y así le ganaron a los soviéticos en el partido anterior. El partido correspondiente a la fase final. Personal en ataque de Tachenko. El público festeja cada vez que le pitan una personal a Tachenko. Es la tercera de Vladimir Tachenko, el de 2 metros 20, el gigantón del campeonato, el techo del campeonato del mundo. El que lanza es John Pinone. A un punto se coloca los norteamericanos de los soviéticos. No ha perdido ahí el empate John Pinone. 44-43, ataca Eremín. Lopato, paso. El propio entrenador americano retuvo el balón para decir algo a sus pupilos. Lanzó Jones, el rebote para Lopato. Un gran luchador bajo los tableros, Andrei Lopato. Eremín colocando a sus hombres. Glenn Rivers marcándole. Balón para Tachenko. Lopato. El rebote para Pinone. Aguanta ahí con Tachenko encima. Rivers, 1 minuto y medio. Se mete Rivers, atención, falló. Ha habido personal. Número 4, Eremín. La segunda personal de Eremín. Mientras que Alexander Gomeski introduce cambios en su equipo. Sienta a Lobaisha, el número 13. Mete en pista Mishkin.
Se va Lopatov y entra Belostenis. Las dos torres ha puesto Alexander Gomelski en pista. Tachenko y Belostenis, 2 metros 20 y 2 metros 14. Y el Grand Slam River, 44-43. Empate en estos momentos a 44. A un minuto y medio del final de la primera parte. Y ahora un punto de diferencia a favor de los Estados Unidos. Él obtiene el ataque. 45-44 para los norteamericanos. Me robó el balón Rivers. Atención. El público se pone de pie. No nos deja ver. Empieza Rivers. 47-44. Ahí está Tachenko. Perdió el balón. Tocó con el pie un jugador norteamericano. Sacan los soviéticos. 1 minuto 15 para el descanso. 47-44 gana Estados Unidos, que ha dado vuelta el partido. Tachenko se recibió de Miskin. Tapón de O'Jones. Ya es hazaña meterle un tapón a Tachenko. Ha ido personal del número 10 norteamericano Reynolds. La primera de Reynolds. Está lanzando Miskin. Y ha vuelto a fallar un tiro libre. ...47-45 para los norteamericanos. Lleva Sandbolt. Vibra con el juego norteamericano, es espectacular, a pesar de que a veces cometen errores infantiles, sobre todo en defensa. Jeremy Sargo, Sargo para Walter. Saca la Unión Soviética, quedan 36 segundos. Jeremy Belostenis a la media vuelta, empatando el partido. 28 segundos, 47-47. Sandbol con Rivers. Están jugando muy afuera los norteamericanos, buscando la penetración de sus hombres rápidos. En este caso Reynolds o Rivers. El que lanza Sandbol es esto. Desde los 7 metros, en el momento que se acababa el tiempo, lo que permite a los Estados Unidos irse al descanso con 2 puntos de ventaja en el marcador. Estados Unidos 49, Unión Soviética 47. El campeonato del mundo de baloncesto 1982 está llegando a su término y volvemos a insistir en esa gran noticia que es que en 1986, dentro de 4 años, el campeonato del mundo será en España. Hay otra noticia también producida en el seno de la FIBA, después de su reunión, que es la reincorporación a la FIBA de Taiwán, la China nacionalista que estaba suspendida desde hace ya 4 años, cuando la China popular se negó a que llevara el nombre de China nacionalista. Y también luego William Jones se buscó una solución de emergencia entonces para que la China nacionalista o Taiwán no participara en los campeonatos del mundo. Sin embargo, se ha votado que Taiwán vuelva a la competición mundial y desde ahora en adelante estará participando junto también a China Popular. Se inicia la segunda parte, atacando de izquierda a derecha a la Unión Soviética con camiseta roja, pantalón azul, de blanco los norteamericanos. Thomas se ha vuelto a la pista por parte de los norteamericanos. Turner, está también Rivers, Glenn Rivers, Wiggins y Tony Carr, es el quinteto norteamericano. Por parte de los soviéticos está jugando Walter, que cruza sobre Tarakanov, que ha entrado por primera vez, el número 6 soviético, mientras comete personal, parece que es Thomas, el número 13 norteamericano.
Y es la cuarta, efectivamente. Cuarta personal del número 13 norteamericano Tom. Es un serio hándicap para el conjunto estadounidense que se ve eliminado el número 13. Tom. Ha lanzado Tarakanov, que junto con Mishkins, Walters, Lobaisha y Belosteni forman el quinteto de Alexander Gomelsky. Sigue atacando el equipo norteamericano. Ha habido 3 segundos, 49-49. Luego de los dos encestes de Tarakanov. Ahora el que dirige en pista el conjunto soviético es Walters, junto con Lobaisha. Balón que cortó Wiggins. Ahí está Thomas. Y ha habido falta personal de Mishkins, el número 12. Tercera falta personal de Mishkins. Y lanzamientos para Jimmy Thomas. Este segundo tiempo puede ser para no olvidar si los norteamericanos sacan a relucir todo lo que pueden y saben, y los soviéticos también. Ha sido sustituido Thomas por Sambol, ya que el negrito, el número 13, tiene cuatro personales y Sambol es el que saca ahora precisamente. Ventaja americana por 51-49, después de los dos encestes de Thomas. Lanza Rivers, el rebote en este caso para Wiggins. Lleno total en el Coliseo del Pueblo de Cali. Cuando son aquí las 4 y cuarto de la tarde, 7 horas más tarde en España, las 11 y cuarto, y está transmitiendo en directo la segunda cadena de televisión española. Ha habido personal del número 5, Turner, del equipo norteamericano, tercera personal de Turner. Y va a lanzar Belosteni. Gana los Estados Unidos por 53-49. Ahí está Belosteni. De Tony Carr, 55-51, ventaja de los Estados Unidos. Encestó Belosteni y nuevamente dos puntos solamente de diferencia a favor de los Estados Unidos, 55-53. Tony Carr metió muy bien el balón para Turner. Ha habido falta personal del número 14, indica el árbitro. Es Belosteni, segunda personal de Belosteni. Y tiros libres para Jeff Turner. Esta es la repetición de la jugada en la que Belosteni comete su personal. Primer enceste de Turner. Otro tiro más. Eran tres. Es una de las reglas que posiblemente después de los Juegos de Los Ángeles quede abolida, la de los tres tiros. Y se vuelva solamente dos
57-53. Tarakanov con Belosteni. Lanzado Eremín. Mishkin que no puede. Ahora sí, el propio Mishkin se ha encestado. Y siguen los dos puntos de diferencia a favor de los Estados Unidos, 57-55. Cortó Eremín, pero se aprovechó bien Glenn Rivers, de que Eremín no dominó el balón. Qué jugada de Rivers y qué canasta de Turner. La jugada de Glenn Rivers espectacular, como es él, que es más listo de todos los jugadores norteamericanos, es una auténtica ardilla sobre la pista. El rebote para norteamericanos, Humboldt, Gómez que pedía pasos, 59-55. Atención ahora porque se pueden ir en el marcador los norteamericanos. El cesto de Reynolds, perdón, de Wiggins, del número 15, Wiggins. Y 61-55. Y se prepara el gigante Tachenko para entrar otra vez en pista. Mishkin. Ha recibido un golpe Tarakano. Mientras que Robert Welrich, el coach norteamericano, indicaba algunas cosas a sus jugadores. Gomelski ha efectuado el cambio, ha sentado a Tarakanov, ha salido Tachenko y entra también Lobaija en la pista. Y ha vuelto a poner altura en su equipo. Tachenko, Belosteni, Mishkins, Lobaija y Eremín. Es el quinteto soviético. Por parte norteamericana continúan los mismos. Este es Wiggins, juega con Sandbolt. Lógicamente el técnico norteamericano reserva a Jimmy Thomas para el final, porque tiene cuatro faltas personales, las mismas que Lobaija en la selección soviética. Sandbol. El rebote para Belosteni, que sacó con Lobaija. Ataca Mishkins. En la selección soviética, tres hombres muy rápidos y dos muy lentos. Los dos gigantes. Glenn Rivers con Sandbolt. Continúa el 61-57 para los norteamericanos, cuando todavía quedan 15 minutos y segundos de juego efectivo para el final del encuentro. Ahí está Gomelski, que se da el lujo de ponerse en primer término y recorrerse todo el campo por el lateral dirigiendo a sus hombres y nadie le dice nada. Sin embargo, el técnico norteamericano en su banquillo. Belosteni y personal de Turner. Es la cuarta personal de Turner. Deben sacar los soviéticos. Lobaija sobre Eremín. Defensa individual en el conjunto norteamericano. Mishkin sobre Eremín. Belosteni. Personal del número 4, Tony Carr. También es la cuarta. Van a empezar a caer rápidamente los eliminados.
Cambio en el conjunto norteamericano y cambio también en el conjunto soviético. Entra Earl Jones en el conjunto norteamericano por Jeff Turner. También entra John Pinone y se sienta Tony Carr. Por parte soviética se ha sentado Lobaisha y ha entrado el número 5 Enden por primera vez en lo que va de partido. Ahí está Tony Carr, el número 4 norteamericano, con cuatro personales, y el que lanza es Belostenny. Hasta ahora el máximo encestador es el norteamericano Rivers con 14. 61-59, se han vuelto a poner a 2 puntos los soviéticos. Pinone, que vuelve a marcar distancias en el marcador. 63-59 para los norteamericanos. Belostenny con Mishkin. Buscó la personal y la encontró. El hombre que está caído en Wiggins, el número 15. Tercera de Wiggins. Saca al fondo. Bueno, ahora no se le ve, ahora sí. Enden. Mishkin. Hoy empezó el propio Michigan. 12 puntos lleva Michigan. 63-61, 6-3-6-1, favorable a los norteamericanos. Jones abre para Pinone, corto, rebote para Tachenko. Eremin. Quería meter Mishkin, salvó el balón para Tachenko. Belostenny y Eremin. Sorprendiendo la defensa norteamericana y empatando el partido. A 63. Y tiempo solicitado por el técnico norteamericano Robert Weldridge. La Unión Soviética ha ganado el título en 2 ocasiones, en Montevideo en el 67 y en San Juan de Puerto Rico en el 74. Mientras que los norteamericanos ganaron en Río de Janeiro en el 64 solamente. Empate a 63. En el sexto ahora de Jones. Y personal de Jones frente a Belostenny. Segunda personal del número 6 norteamericano. Y una y otra vez las cámaras de la televisión colombiana recogen las actitudes de Gomelsky. Recuperó River, contraataca rápidamente el conjunto norteamericano. Preciosa la canasta de River. Espectacular Glenn River. Juega Tachenko. Ha habido personal de Pinone. Va a salir por primera vez en el conjunto soviético Deryugin.
el número 9, sustituyendo a Tachenko. Ve los tenis. Palmeo de Terry Jean en su primera acción. Siguen ganando los norteamericanos de 2 puntos, 67-65. Se mete Sambol. Largo para Eremin. Qué bien metió el balón para Enden. Recuperaron los norteamericanos. River. Ahora sí, palmeo. De Wiggins ante la jugada de Rivers. Sensacional jugada de Glenn Rivers. De canasta a canasta, 69-65. Personal ahora de Wiggins, el número 15. Y es la cuarta. Hay cuatro hombres de los Estados Unidos con cuatro personales: Tony Carr, Jeff Turner, Jim Thomas y Wiggins. Por solamente uno de la Unión Soviética, Lobaicho. Minutos 40 segundos de juego efectivo para el final. Gana Estados Unidos 69-65. Perfecto el tapón a Velozteni. Y ahora Gomelski está preocupado porque no le están saliendo bien las cosas. Enden con Mishkin, que es el que tira. Tocó un norteamericano, sacan los soviéticos. Está preparando un cambio el norteamericano. Y personal de Earl Jones. Lo hizo muy bien Jerry Jean, prácticamente se tiró al suelo y el árbitro picó. El árbitro francés, señor Mainini, cayó en la trampa de Terugin. Cambio en el conjunto norteamericano. Ha entrado el número 10, Reynolds, por el 15, Wiggins. Mientras que Al Jones cometía su tercera personal y los lanzamientos a cargo de Terugin. Juega Sandball con Glenn Rivers, el hombre espectáculo. Pinone. Qué jugada de Rivers. Increíble, el público se pone de pie. El espectáculo queda de solito. Glenn Rivers. No está Jimmy Thomas en la pista, que si los dos se ponen a hacer espectáculo, son imparables dentro de lo que cabe frente a un rival como la Unión Soviética, que acaba de encestar por intermedio de Mishkin. 71-67, quedan 10 minutos 26 segundos. River, el rebote para Mishkin. Ha habido personal de Reynolds, el norteamericano Reynolds. Segunda personal de Reynolds, se sienta en el banquillo soviético Velozteni y vuelve a salir Tachenko. Este hombre se va a ir con un recuerdo del público de Colombia porque no lo ha dejado ni mover. Apenas se mueve Tachenko, sale o tira tiros libres o juega, el abucheo es general. Tiene toda la antipatía del público de Colombia desde que llegaron aquí. 71-67 para los norteamericanos cuando va a lanzar Mishkin.
extraordinario jugador este Mishkin, pero con un carácter muy difícil. Se enfada con mucha facilidad. ...71-68... ...71-68... ventaja de los Estados Unidos. El cesto de Pinone. ...73-68... personales de John Pinone. Lo único que puede contrarrestar el éxito norteamericano hasta el momento son la cantidad de personales que tienen sus hombres. Tienen 4 con 4 personales y 2 con 3. Su potencial se vería disminuido si empiezan a perder hombres como Tony Carr o Jeff Turner o Thomas o Wiggins. Ahí va a estar el secreto de los últimos segundos, de los últimos minutos. Y el banquillo soviético es mucho más completo que el norteamericano. Sachenko. Además, los soviéticos están mucho menos cargados de personal, solamente tienen un hombre con 4 que es Lobaichen, que ahora está sentado en el banquillo. Ahí se va Mishkin. Sacan los soviéticos. 73-70, 3 puntos de diferencia, quedan todavía 9 minutos y medio. El número 6, Earl Jones. Otro hombre con 4 faltas personales. El número 6 norteamericano a la derecha de la imagen. Sustitución en el equipo de este hombre, de Robert Walrich. Entra Wiggins, el número 15. Y se marcha Reynolds, el número 10. Son los dos aleros que van casi siempre por el mismo lado, por la izquierda del ataque norteamericano. Todavía no está todo dicho porque la Unión Soviética, volvemos a decir, pone el baloncesto práctico y el baloncesto machacón, mientras que los Estados Unidos ponen el espectáculo. Pero como en baloncesto lo que vale son los puntos, todavía las espadas están en todo lo alto. Está lanzando Terry Jean a conseguir un encesto, le queda un tiro. Y ahí están, a un punto de diferencia, 73 para los Estados Unidos, 72 para la Unión Soviética. Se le escapó el balón a Reynolds, mejor dicho a Wiggins. Son muy parecidos Reynolds y Wiggins y juegan por el mismo sitio, de ahí que a veces se les confunda cuando estamos lo lejos que estamos, lógicamente. Personal de Tachenko. Cuarta personal de Tachenko. Es el segundo hombre que llega a 4 personales en la Unión Soviética. Y rápidamente Gomelsky lo va a sentar porque ha dado entrada Belosteni. Con norteamericano ha salido Jim Thomas sustituyendo a Glenn Rivers. Thomas también está con 4 faltas personales. Pinone, cómo van al rebote, es increíble los norteamericanos, lo que pasa es que les falta precisión. Es un equipo muy joven, que a veces, como decíamos en la primera parte, cometía errores
de auténtica inocencia, y esto no se le puede permitir a un equipo cuando se enfrenta a la Unión Soviética. Los soviéticos no perdonan. Otro cambio en el conjunto norteamericano, se va al banquillo Pinone y entra Tony Carr con el número 4. Cinco hombres con cuatro personales los norteamericanos. Este es Wiggins. Y el palmeo de Jones, a ver qué pasa, dice que no el árbitro. El árbitro Mainini ha dicho que no, se colgó del aro. Se colgó del aro. Ya lo hizo en algún otro partido este hombre, el Jones. A veces incluso se apoya en el tablero para machacar el tanto. Y claro, eso está totalmente prohibido. Ahí lo tienen ustedes, cómo se agarra del tablero por la parte de abajo. También esta sí es una canasta limpia del número 12, el soviético Mishkin. Hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos se juega con algunas licencias que no se juegan en las reglas de la FIBA, buscando el mayor espectáculo. Eremin. Y ya está la Unión Soviética por delante en el marcador a un punto. 74 para la Unión Soviética, 76 para la Unión Soviética, 73 para los Estados Unidos. Y Robert Welrich pide tiempo. Va a haber sustituciones seguramente por ambos conjuntos. Y Alexander Gómez, que está volviendo a encarrilar el partido. Volvemos a reafirmar que la Unión Soviética pone el baloncesto machacón, práctico, y Estados Unidos el espectáculo. Estos chicos americanos son muy jóvenes, son los hombres que van a fortalecer la Liga Universitaria Norteamericana en la temporada que se inicia, y luego serán los hombres importantes, posiblemente alguno de ellos, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, para pasar luego al profesionalismo, que es la trayectoria que siguen los más destacados jugadores norteamericanos. Quizá alguno de estos pase antes al profesionalismo que a los Juegos Olímpicos. Hombres como Glenn Rivers o Jimmy Thomas están llamados a ser grandes figuras en el baloncesto profesional norteamericano, o prefieren las autoridades norteamericanas mantenerlos en activo para que lleguen a Los Ángeles dentro de 2 años con toda la experiencia con que llegan esos equipos norteamericanos olímpicos, que son siempre los candidatos al título, porque son mucho más fuertes que los que mandan a los mundiales. Sin embargo, este año el equipo norteamericano es un equipo fuerte, rápido, que se ha dado el lujo de ganarle a los yugoslavos y a los soviéticos. Y el que no se consuela es porque no quiere. Tenemos que destacar el triunfo de España sobre este conjunto norteamericano por 10 puntos en Bogotá, 109-99. Hay que tener en cuenta que España ha caído frente a las potencias prácticamente inaccesibles. 2 veces frente a Yugoslavia y 1 vez frente a la Unión Soviética. Son los 3 partidos perdidos de la selección española. Ha ganado todos los demás. Ha puesto en pista Robert Welley tanto a Jim Thomas como a Glenn Rivers. Vemos la acción repetida anteriormente. Ha vuelto Turner, el número 5. Sigue Wiggins, el número 15. Y Tony Carr, el número 4. Por parte soviética, que sigue su entrenador moviendo el banquillo. Va a meter a Tachenko otra vez. Ahora no puede, lógicamente. Está Lopatov, el número 8, es el que va a saltar. Walter, Eremin, Mishkin y Velosteni. 7 minutos 24 segundos de juego efectivo para el final.
Gana la Unión Soviética 76-73. En los últimos segundos ha dado vuelta al partido la Unión Soviética luego que al descanso se fuera el equipo norteamericano con dos puntos de ventaja, 49-47. Tiene que pesar también el calor, el inmenso calor del Coliseo del Pueblo de Cali. Y el encese de Derugin pone el marcador para los soviéticos en 78 con 5 puntos de diferencia para frente a los norteamericanos. Turner está jugando con Tony Carr. Ha habido una falta personal de Mishkin. Cuarta. Ahora tienen 3 con 4 personales los soviéticos. Se mantienen perfectamente todos los hombres porque Estados Unidos tiene 5 con 4 personales. Hablábamos del calor y me indica Juan Bautista Sensi que cree que hay 45 grados en la pista. Parece que es comunicación oficial. Y encestó Eremín. Pues ya está bien el calor, 45 grados. La verdad es que cuando pasa de los 38 o de los 39 ya no puedes calcular porque el calor es agobiante como en nuestra cabina, ¿verdad, Juan Bautista? Me decía que sí, que también el calor aquí es tremendo. Bien. 80-75. Ventaja de 5 puntos de los soviéticos. Mishkin con 17 puntos, el máximo encestador en la Unión Soviética, y con 18 Rivers del partido. Ha habido falta personal de Tony Carr, es la quinta. El primer hombre que se va eliminado, era lógico, había muchos hombres con 4 personales. Tony Carr, el número 4 norteamericano, eliminado por 5 faltas personales. El público le aplaude y ya ven el gesto del negrito norteamericano enfadado por su eliminación, mientras Homelsky, que ya acaricia la medalla de oro, da sus últimas instrucciones antes que se reanude el encuentro. Hay sustituciones en los dos conjuntos. Ha entrado Reynolds. En el equipo norteamericano se ha sentado Thomas. Belostini. El que está lanzando es Mishkin. ...82-75... el cese de Rivers. 20 puntos por 19 de Mishkin. Buen pase de Eremín a Walter. El equipo soviético ahora con Eremín, Walter, Mishkin, Derugin y Belostein. No vale la canasta, no vale. Contraataca rápidamente el equipo norteamericano. En cese de handball, tratan de presionar a los norteamericanos, pero los soviéticos son más rápidos ahora. Y en cesta Mishkin. 84-79, ventaja de la Unión Soviética. Alternativas en el marcador durante todo el partido. Eremín,
Qué bien dirige siempre el equipo. Perfecto el pase de Walters a Mifflin. Momento cumbre ahora de la Unión Soviética. 86-79. 23 puntos Mishkin, máximo anotador del partido. Empezó Wiggins, número 15 norteamericano. 8-6-8-1, quedan 4 minutos 15. Y más cambios. Ian Jones de los Estados Unidos entra a la pista en sustitución de Jeff Turner, que se va al banquillo. Juega Walters con Derujin. Walters falló en última instancia, recuperan los norteamericanos, juega Sambol, también fallan, se hace un lío ellos mismos. Por recoger dos el balón, lo perdieron. Estas son las pequeñas inocentadas que tienen los norteamericanos, que es más que nada por falta de experiencia y nerviosismo. ...86-81... Derujin, personal en ataque del número 9 soviético. Primera personal. Mucho más cargado de personal en los norteamericanos. Handball. Al final lo intentó y lo consiguió Wiggins. ...86-83... 3 puntos de ventaja para los soviéticos. El árbitro francés, señor Mainini, indicó campo atrás y sacan los soviéticos. Y aprovecha Domenici para meter un cambio. Metió a Tachenko y a Lopatov y sentó a Belosteni y a Derujin. Ahora va a comenzar la presión norteamericana hasta el final, como en el otro partido, pero en diferentes circunstancias. Aquí se juega la medalla de oro, el título. Tachenko lo vuelve a recuperar. 88-83, 5 puntos de diferencia. Esto que es River. 22 puntos River, 23 Mishkin. Qué bien entró Walter, pero tapón de Jones. Saca la Unión Soviética. Jeremín con Lopatov. Reynolds trata de taponarlo, lo consigue. River se va. Y personal de Walter. Tiros libres sobre la canasta soviética. Segunda de Walter. Fue intencionada, fueron dos tiros. Siguen los cambios. Walter se va al banquillo, vuelve los Baisa, el número 13. Y va a lanzar Glenn Rivers, el hombre show. ...88-86... Puede poner Rivers a un punto el marcador y lo consigue. 88-87, 2 minutos y medio de juego efectivo. Todo puede ser. Presiona lógicamente el equipo norteamericano. Se desmarca muy bien Eremín.
Balón para Tachenko. Personal de Jones y es la quinta. Empiezan a perder efectivo los norteamericanos. Quinta falta personal de Earl Jones, el número 6. Ya van dos elementos que pierde el entrenador Robert Woodridge. Primero fue Tony Carr, el número 4, ahora es el número 6, Earl Jones. Entrará Pinone seguramente. Se toma el minuto de tiempo que tiene Woodridge. Y efectivamente entra John Pinone. Ahí está, el número 9. Mientras va a lanzar Tachenko, después de la quinta personal de Jones. ...90-87... tres puntos de diferencia a favor del conjunto soviético. Rivers, Pinone, Sandball. No aprovecharon ahí los soviéticos, hubo personal. Personal de Glenn Rivers. Segunda personal de Rivers. Lanzamientos para Lobaisha, el número 13. Es otro de los que está con cuatro faltas personales. ...92-87... River lo va a echar al rebote, ha puesto una defensa en zona el conjunto soviético, Alexander Gomensky. Los norteamericanos siguen al hombre. Estuvo a punto de llevarse el balón Wiggins y ahora en ceste de Mishkin, 25 puntos. Lleva Mishkin, queda un minuto, 20 segundos, Pinone se rebotea, 94-87, ventaja de la Unión Soviética. Salvo que ocurra como en el partido de España-Yugoslavia, la reacción española en los últimos segundos. En este caso sería la reacción norteamericana. Los soviéticos van camino de consagrarse campeones del mundo. Va a lanzar Wiggins. ...94-88 y 89. Pressing total del conjunto norteamericano, pero un poco desordenado. No se relevan bien cuando un hombre deja la marca de otro. Y personal de Sandball. Tercera de Sandball. Tiros libres para Eremin. Solo en ceste, 95-89. Pinone. Rivers.
Tapón de Tachenko, vale, vale la canasta, vale. Ha valido la canasta de Rivers. 26 puntos por 25 de Mishkin. Son los dos máximos encestadores destacados de los demás. 95-91. Bueno, pueden ser unos últimos segundos también parecidos a los del partido anterior de la España-Yugoslavia. Porque quedan 56 segundos, tiempo que solicita Robert Welvis, entrenador del conjunto norteamericano. Y el balón en poder de los estadounidenses con 95-91 para los soviéticos. Puede haber de todo. Sin embargo, los soviéticos están muy experimentados en este tipo de final de partidos. No hay más que recordar aquella final de Múnich de 1972, cómo aprovecharon aquel segundo que quedaba y tenían que sacar desde bajo su propia canasta. Colocaron a Alexander Pelov, el desaparecido Alexander Pelov, bajo la canasta norteamericana. Recibió el balón y encestó y ganaron el título cuando lo tenían ganado los norteamericanos. Thomas sentado en el conjunto norteamericano. Fallan los norteamericanos. Pinone, tapón, recupera Lobais. Atención para la Unión Soviética. Eremin. 45 segundos. Lobais acortó Thomas. Completa Lopatov, que ha entrado en el equipo de la Unión Soviética. Ahí está Eremin, abriendo para Mishkin, que tranquiliza el juego. Cortó Pinone el pase a Tachenko. Y los soviéticos ya en el banquillo ya se felicitan. Entra Walters, el número 10 en la Unión Soviética. Se retira Tachenko, busca movilidad y dominio de balón, es lo que está buscando ahora Alexander Gómez. Y pone hombres hábiles en pista. Tachenko no es más que un receptor. Wiggins recuperó Thomas. Canasta que levanta el público. 25 segundos y 95-93. La canasta de Thomas ha valido. Nos tenemos que poner de pie para transmitir porque el público se pone de pie delante de nosotros. Ahí está la repetición de la jugada de ese balón que recuperó Gil Thomas y consigue los dos puntos para los Estados Unidos. Y además ha sido la tercera de Lopatov. Vuelve a meter a Tachenko, Alexander Gómez en pista. Y a sentar a Lobaiza. Y tiene Thomas la oportunidad de poner a un punto a los Estados Unidos de la Unión Soviética. Lo consigue. 95-94. Quedan 20 segundos. Atención, no hace para cardíacos este final. Igual que el anterior. Juega Walters con Eremin. Presionan desesperadamente los norteamericanos. Va pasando el tiempo. 11 últimos segundos. Vamos a ver qué indican los árbitros. Lucha, cuando pedían los dos el balón para sacar, el árbitro Maini se ha sacado de la manga Lucha. Y van a saltar en el círculo central. Vamos a ver quién. Eremin y Wiggins. Balón para Pinone. 8 segundos. Atención que si asustan los norteamericanos ganan. Balón para Sambol. Glenn River. Tachenko ganó la Unión Soviética. Ha ganado la Unión Soviética cuando Glenn River tuvo la oportunidad de ganar el título. En un tiro desde el lateral derecho del ataque norteamericano. Por un solo punto. Se repite el resultado de Múnich. Por un solo punto, la Unión Soviética vence y gana el título mundial 1982, venciendo por 95-94 a los Estados Unidos. Y fíjense cómo lanzan a Gomelsky, hasta con riesgo físico para el entrenador soviético. Sus jugadores
festejando el título que estuvo a punto de escapárseles en el último segundo. Si llega a encestar Glenn River, que se quedó echado en el suelo. Ahí lo ven ustedes llorando desconsoladamente. El número 11, Glenn River, que tuvo en sus manos el título mundial de baloncesto en un lanzamiento que podía haberle dado la medalla de oro al equipo norteamericano. Ahora están muy enfadados los norteamericanos mientras saludan los soviéticos. Hay un altercado de un jugador norteamericano contra un cámara de televisión colombiana. Y ha dado unos empujones con muy mal estilo. Alexander Gomesti, que es entrevistado para la televisión de Colombia. 95-94, victoria final de la Unión Soviética y título mundial que vuela hacia Moscú. Reconquistando el que obtuvieran en 1974 en San Juan de Puerto Rico. En Filipinas, en el año 78, fue Yugoslavia el campeón. Se marcha el equipo norteamericano aplaudido por el público, mientras Alexander Gomesti sigue siendo entrevistado para los medios de comunicación. Vuelve pues la Unión Soviética a sumar un título más en cuanto a campeonatos del mundo se refiere. Es el tercero, recordamos, el primero en Montevideo en 1967, el segundo en San Juan de Puerto Rico en 1974 y ahora el tercero en Cali, Colombia, 1982. Hay una ceremonia de clausura con el desfile de todos los participantes en este campeonato del mundo y en el cual España ha obtenido un brillantísimo y sensacional cuarto puesto, coronando así una ascensión del baloncesto español que venía reafirmándose en los últimos resultados. Por lo tanto, la Unión Soviética ha quedado primero, campeón del mundo, medalla de oro. Estados Unidos, segundo, subcampeón del mundo, medalla de plata. Yugoslavia, tercera, medalla de bronce. España, cuarta. Australia, quinta. Canadá, en sexta posición. Colombia, séptimo. Hay que recordar que Colombia jugó solamente la fase final como privilegio ser el país organizador, cosa que no se va a aplicar en el próximo Mundial de España en 1986, sino que España irá a uno de los grupos clasificatorios de los seis en la que formarán los 24 equipos que disputarán el Mundo Básquet 86. En novena posición en la fase de consolación de Cúcuta, Brasil. En octava posición, perdón, en novena posición, Panamá. Décimo ha sido Checoslovaquia, undécimo ha sido Uruguay, décimo segundo ha sido la China Popular y ha cerrado la clasificación la representación de Costa de Marfil, única representación africana en esta fase final de Colombia. Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y Cali han sido las ciudades que han recibido este noveno campeonato del mundo de baloncesto masculino, Mundo Básquet 82. Y serán seis ciudades españolas en la fase, digamos, previa que recibirán el Mundo Básquet 86 y Madrid y Barcelona los que recibirán la fase final de aquella competición que debe organizar la Federación Española de Baloncesto, que ha conseguido en el día de ayer que la FIBA, la nombrada sede